Uno de los parques más chulos que he visitado últimamente es el Parque de Europa, un espacio lúdico y cultural en el que recorreremos algunos de los monumentos más conocidos de Europa en un entorno vegetal lleno de lagos, riachuelos, cascadas y zonas de juegos para los más peques. ¿Os animáis a visitarlo conmigo? ¡Vamos allá! Un domingo cualquiera fue la ocasión ideal para acercarnos a este parque ubicado en la localidad de Torrejón de Ardoz. No es la primera vez que visitamos esta ciudad madrileña. En diciembre ya disfrutamos de sus Navidades Mágicas, con uno de los montajes más espectaculares que he visto jamás y que sin duda alguna os recomiendo. El Parque de Europa es una zona verde y de ocio que se extiende sobre una superficie de 230.000 metros cuadrados a las afueras de la ciudad, en un área anteriormente dedicada a la labranza y que han sabido reciclar de una forma magistral. Nosotros aparcamos en las inmediaciones del parque y accedimos a este por una pequeña puerta lateral y no por su puerta principal. Os recomiendo echarle un vistazo al mapa y planificaros bien el recorrido para maximizar el tiempo, ya que el parque es muy grande y tiene bastantes cosas que ver. Además, el parque está muy enfocado a los niños. A lo largo de todo el recorrido hay multitud de atracciones y actividades. También dispone de varios restaurantes, puestos de comida rápida en los que picar algo, máquinas expendedoras y hasta mesas para hacer un picnic. Dedicamos a la visita un tiempo total de unas 2 horas entre el paseo y las diferentes paradas, que fueron muchas. Por cierto, el parque se encuentra completamente vallado y tiene unos horarios de apertura que podéis consultar en el link que os dejo en la descripción del vídeo. Además, os alegrará saber que acceder es totalmente gratuito. Eso sí, las atracciones tienen un pequeño coste. No quiero entreteneros mucho más, así que vamos a disfrutar de los diferentes monumentos que nos encontramos en el parque. Mira para arriba, Diego. Está chulo, ¿eh?
pasa, chicos? ¡Diego, mírame! ¿Vosotros conocéis algún otro parque de este estilo? Si es así, dejadlo en comentarios. Y si os ha gustado el vídeo, dadle un like o suscribíos.